Hola, buenos días. Estamos aquí en La Tercia. Hoy celebramos lo que Cocencia Alicante viene organizando. En esta ocasión es la tercera edición y no es más que un encuentro de asociaciones. Nos vamos a juntar en Villena 11 asociaciones de las 46 que tiene actualmente Cocencia Alicante, y el objetivo es que sea un día de encuentro, de compartir experiencias, de seguir contándonos lo que hacemos unos y lo que hacemos otros, y importantísimo, de seguir conociendo y trabajando juntos y haciéndonos fuertes. La jornada va a ser una jornada, como estáis viendo, pues casi lúdico festiva. Vamos a visitar algunos puntos de interés que para nosotros tiene esta ciudad. Hoy me encuentro en una situación pues muy cómoda, ¿no? Representando tanto a MIF, a mi asociación de la que soy presidente, como a Cocencia Alicante, del que también soy presidente. Entonces estuve muy cómodo. Tenemos aquí a mucha gente con la que trabajamos todos los días. Y como decía, visitaremos algunos puntos de interés. Al final de la mañana comeremos todos juntos y en el café, en la sobremesa, será un lugar donde cada asociación tendrá algo que decir, tendrá un pequeño espacio y estará dinamizado todo por Caricato, que también vendrá pues a hacernos algunos monólogos o lo que ellos consideren. Evidentemente, cuando nosotros trabajamos y salimos a la calle, el mensaje reivindicativo no lo podemos perder. Hoy vamos a demostrar que la accesibilidad es posible y que hay que pensar en accesible. Cuando conseguimos lugares accesibles, los tenemos ganados para todo el mundo. Hoy vamos a dar una muestra de ello. Poco más, agradecer al Ayuntamiento, que desde que le propusimos que se pusieran a nuestro lado para atraer a esta gente a Villena, fue una total implicación. A la sede universitaria, que nos ha permitido tener esto abierto, que la gente pueda utilizar los servicios. Y también a Integrados, que ha colaborado regalándonos estos pañuelos que identifican a la gente que estamos aquí. Será un recuerdo para todos también. Le paso la palabra a Merce y le reitero las gracias, así como a los medios que os hacéis eco de esta actividad. Lo primero, agradecerle a Toni todo el esfuerzo, porque organizar este encuentro tiene mucho trabajo. Lleva meses trabajando, buscando los lugares accesibles de Villena y ayudándonos a testear cómo es nuestra ciudad para intentar que cada día sea más accesible para todas las personas, que yo creo que es un reto de este equipo de gobierno y que en otras legislaturas también otros equipos de gobierno han ido avanzando. Para nosotros es una suerte y un lujo el poder tener hoy a estas 11 asociaciones y el poder darle respuesta, el que puedan visitar nuestros lugares y el poder comprobar que tenemos lugares accesibles, que nos queda todavía por delante mucho trabajo para que toda la ciudad sea accesible, pero sí que es importante el que hoy puedan visitar Santiago, Santa María, con esas rampas que se colocaron, que el ayuntamiento sea accesible, que el teatro sea accesible, porque es el ir avanzando. Para mí, como concejala de turismo, me encanta decir que podemos tener turismo accesible en Villena, porque es un logro y yo creo que puede marcar la diferencia de una ciudad que trabaja para las personas. Y sobre todo el dar la bienvenida. Creo que van a ser un fin de semana muy importante para nosotros. Ya digo que es un honor y un lujo poder contar con estas 11 asociaciones que vengan a conocernos y sobre todo con la buena organización que, como siempre, AMIF hace. Y como decía Toni, tanto en AMIF como en COCENFE se está trabajando por esto. Nada, sin más, el esperar que disfruten mucho y que puedan volver más adelante y que sean embajadores, que digan lo que hay en Villena y cómo se puede disfrutar también. Thank you.